Santa Rosa de Lima nació en Lima, Perú, el 20 de abril de 1586. Fue bautizada como Isabel Flores de Oliva, pero desde temprana edad se le reconoció por su belleza y se le llamó Rosa, que significa rosa hermosa. Desde su infancia, Rosa fue una niña piadosa y devota, que pasaba gran parte de su tiempo orando y meditando. A los 20 años, decidió consagrarse a Dios y renunciar a la vida mundana. Se unió a la Orden de los Dominicos como laica, pero vivió como si fuera una monja. Durante toda su vida, Santa Rosa dedicó su tiempo a la oración, el ayuno, la penitencia y la caridad, se entregó a la atención de los pobres, los enfermos y los necesitados, y su labor caritativa se convirtió en un ejemplo a seguir para todos aquellos que la conocían. Además de su labor caritativa, Santa Rosa de Lima también destacó por su vida espiritual a través de la meditación, la oración y el ayuno. Logró conectar con Dios de una manera profunda y alcanzó altos niveles de espiritualidad. Fue una mística que experimentó visiones y éxtasis, y que tuvo un profundo conocimiento de Dios. Rosa de Lima también fue una defensora de los derechos de la mujer y una luchadora por la justicia social, en una época en la que las mujeres tenían pocas oportunidades y derechos. Ella demostró que las mujeres podían ser líderes y tener un impacto positivo en la sociedad. Fue una mujer adelantada a su tiempo, que contribuyó a la lucha por la igualdad de género y la justicia social. La vida de Santa Rosa de Lima está llena de anécdotas y leyendas. Se cuenta que tuvo una gran devoción por la Virgen María, a quien llamaba su madre. En una ocasión, la Virgen se le apareció y le entregó una corona de espinas que Rosa llevó puesta durante el resto de su vida. Otra leyenda cuenta que en una ocasión, un niño que estaba enfermo le pidió a Rosa que le llevara unas rosas a su madre, a pesar de que era invierno y no había flores en los jardines. Rosa encontró una planta de rosas en su huerto y las llevó al niño. Desde entonces se le conoce como la Santa Rosa de Lima. Murió el 24 de agosto de 1617 a los 31 años de edad, fue canonizada en 1671 y se convirtió en la primera santa de América. Su legado ha trascendido los siglos y hoy en día es reconocida en todo el mundo como una de las santas más importantes de la historia. Recordemos a Santa Rosa de Lima como una mujer piadosa, caritativa y dedicada a Dios y a los más necesitados, defensora de los derechos de la mujer y luchadora por la justicia social. Su legado sigue vivo hoy en día y su ejemplo continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo.